Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Cromos y CFE. Y después de unas vacaciones merecidas, pues ya estamos otra vez por aquí. No sé si hay algún vídeo subido de esto, pero bueno, más que nada para que lo sepáis, los que no sabéis de qué va, son las cosas de patatas, de pipas, hay varias, de Grefusa. ¿De acuerdo? Y son Grefuliga. Nuevas grefufichas con los cracks de la liga. 140 diferentes. Vale, vamos a ver algunos hoy. La liga, grefufichas. Estas bolsas suelen valer 30 céntimos, 40. No sale por aquí. O a lo mejor no lo veo, pero más o menos. Estas valen 40. Vale, no hemos preparado nada, pero bueno, vamos a verterlas aquí. Y luego ya organizaremos esto. Vale, aquí vemos el primero. Sale el escudo del Athletic Club. Vamos a abrir y así veremos cómo es. Bueno, aquí nos pone un poquito las instrucciones y tal, pero bueno, más que nada yo lo que voy a hacer es coleccionarlas. Escoge tu grefuficha, lanza, derriba a tus rivales, etcétera, etcétera, la liga. Vale, está muy bien, son pequeñitas, pero esta es del Athletic Club. Y por detrás tenemos a Aritz Aduriz. Aduriz. Esta, si queréis jugar y tal, son 175 puntos, etcétera. Ahora vamos a ver algunas más, pero seguimos con el Back Opening. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Aunque sea una tontería, en este caso las patatas son estas. Los triangulitos. Aquí tenemos otras, si podemos cogerlos sin abrir, sin verter la bolsa. En este caso está en la otra banda. Una del Barça. Más. Vamos a liar una aquí de patatas, que no, pero bueno. Más que nada, luego os enseñaré algunos que tengo abiertos, pero más que nada es para que veáis que están en las pipas, todo lo que sean. Las bolsas que están con unas cajas que son como rectangulares y dentro van estas bolsas, creo que son unas 30 bolsas por caja, no creo recordar, ¿de acuerdo? Vamos a cortar esto por aquí para que podamos verlos todos y luego os enseñaré algunos más que tengo. Estos son del Celta, del Real Madrid, de Barcelona, otra del Real Madrid y esta del Atlético de Madrid. ¿De acuerdo? Vamos a apartar un poquito las patatas. Vale, esta del Atlético de Madrid. Aquí tenemos a Godín. Godín, 125 puntos. Esta del Valencia es Diego Alves. 100 puntos. Perdonad si en los dedos se ve un poco, pero es de las patatas. Orellana. De Celta. Del Depor. Lucas. Del Barça. Suárez. Luis Suárez. Llevan como un plástico delante, supongo que es para que no se dañen, ¿ves? Justo hablar de plástico y este está un poco... Marcelo, el Real Madrid, 150 puntos. De acuerdo, otro del Real Madrid. Pues mira, Marcelo repetido. Y otro del Celta. Y hago aspas. Vamos a ver ahora... Bueno, me he dejado una bolsa para abrir.
Vamos a abrirla. Y esta es Superficha. 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 Se ve diferente de la que hemos visto antes. La de Urich, que está por aquí. Aquí están los dos. Vamos a sacarla, que así lo veréis mejor. Aquí están las dos chapas. Y una es normal y la otra es Grefuficha. Superficha. Que es a Duritz igual, pero 275 puntos. Lo podéis ver. Se diferencian con estos rayos amarillos y naranjas. Pues venga. Y luego aquí tenemos unos cuantos más que vamos a ver ahora en plan rápido. Diego Alves repetido de Valencia, del Málaga Kameni, de la Real Sociedad, perdón, de la Real Sociedad por detrás es Escudo y Íñigo. Puntos del Deportivo Lucas repetido. Deportivo Lucas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 del Atlético de Madrid. Esperemos que no sean todos repetidos, pero me huele que Godín, este casualidad, Godín, Coque y este que es otra vez Godín. Vale, del Athletic supongo que otra vez Aduriz repetido, del Barça Luis Suárez repetido, Paco Alcácer del Valencia, del Real Madrid espero que no sea Marcelo porque si no lo tendremos repetido, Sergio Ramos perfecto, del Villarreal Soldado. Sabéis, el escudo por una banda y por la otra el jugador. Del Betis Rubén Castro, escudo. Del Celta Iago Aspas repetido. Del Sevilla, que no tenemos ninguno, Ameiro, que en el Sevilla ya no está. Del Villarreal teníamos Soldado, pues Bruno. Tenemos del Málaga otra vez a Kameni y del Valencia otra vez Paco Alcácer. Y aquí tenemos uno especial de Eibar, que es una superficha, que lo hemos visto antes también, de Eibar. Y este es Riesgo. 225 puntos, etcétera. ¿De acuerdo? Pues aquí los tenemos todos. Miraremos de ir cambiando los que nos falten. Vale, espero que os haya gustado el vídeo. Seguimos haciendo próximas aberturas ahora que hemos vuelto de vacaciones. Y esperemos que si os ha gustado me deis al like. Y si os ha gustado mucho, pues os suscribís. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hasta luego.